Bueno, hablar de jota en Aragón parece un poco pretencioso, ¿verdad? Parece que ya está todo dicho sobre la jota y que no hay mucho que hablar, pero realmente hay alguna cosita que sí que se puede decir sobre la jota. La jota aragonesa es una, digamos, una mezcla de lo que es la jota tradicional que está en toda España, que es una cosa que no sabemos muy bien de dónde viene, que hay jotas en toda en Andalucía, en Canarias, aunque sean menisas, en las dos Castillas, bueno, hay jotas en toda España, son una música antiquísima, pero es una música rápida, una música de baile, como esta introducción que hemos visto. Este tipo de melodías, digamos que sería lo que se entiende por jota en toda España. En cambio, en Aragón se crea una peculiaridad que es lo que se llama la jota de estilo, esta jota cantada que introduce una copla, cambia de ritmo y de pronto ese ritmo rápido de baile se convierte en una melodía para ser cantada. Pues esta jota, digamos, estas partes tienen unas peculiaridades. La primera parte de la jota, aunque todo el mundo piensa que una jota es un compás de 3x4, ¿verdad? Siempre se dice, ¿cómo es una jota? Taratatatum, cha, cha, tum, como si fuera un vals, ¿verdad? Taratiro, taratiro. Todo el mundo piensa que es eso, ¿no? Pero en realidad la jota tiene dos ritmos. Por un lado está el acompañamiento, el que harían en una ronda ya, por ejemplo, las guitarras, ¿no? Pero por otro lado tenemos una melodía que hace. Y si lo pensamos, para, pam. Para, pam. Ese es el ritmo que está haciendo. Está haciendo tun, ta, tun, ta, tun, tarati. O sea, compás de dos. Un, dos, un, dos, un, dos. Entonces tenemos que este ritmo es una mezcla de una melodía que va a un ritmo de dos, mientras un acompañamiento va a un ritmo de tres. Esto es lo que se llama polirritmia, o sea, varios ritmos simultáneamente. Y esto le da este sentido tan vivo, tan airoso que tiene la jota, que es precisamente la conjunción de estos dos ritmos. Pero es que luego además aparece lo que sería la copla. Cambia de ritmo y tenemos. Entonces ya es una melodía organizada en torno a dos acordes. Los acordes son las cosas que hacen en la rondalla las guitarras, que es el acompañamiento, ¿no? Y son dos acordes. Y sobre estos dos acordes se organiza una melodía y según las frases de la letra, pues van haciendo acorde 1, acorde 2, acorde 1, acorde 2, cambiando la letra del verso y organizan lo que sería la estructura, digamos, tradicional de la jota aragonesa. Como digo, una introducción que puede repetirse si hay más coplas, en ritmo rápido, que sería la que tendría en común con las jotas del resto de España, y una peculiaridad que es esta jota de estilo, que es lo que se cantaría en Aragón, que es una copla introducida dentro de esa misma melodía rápida de baile.